Como se esperaba la cancelación de la subida a la ermita de la patrona de Coín del próximo 1 de mayo, se suma ahora la suspensión oficial de la romería en honor a la Virgen de la Fuensanta. Una decisión que, a tenor de lo dictaminado por las autoridades sanitarias, responde a lo más conveniente para la seguridad de todos los vecinos, dadas las circunstancias. El día 1 de mayo la subida se suspende y la romería, pues en principio, también se suspende. O sea, es algo que hemos tenido que decidir. Nos ha costado un poquito, pero que dentro de ello hay que hacer lo bueno para el ciudadano. O sea que cuidándonos nosotros estamos cuidando al resto del pueblo de Coín. Y en definitiva es lo que haría a la Virgen, la madre de todos los coínos. Nos tenemos que adaptar al estado de alarma, no podemos dar los pasos que nos gustaría dar y nos tenemos que adaptar a las autoridades civiles y a las eclesiásticas, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar la decisión, que no es de nuestro gusto, ¿verdad, Antonio? Pero porque nos gustaría acercar a la Virgen a la gente, llevarla a su ermita, pero no es posible. Entonces, en principio, lo que es la romería y todo, pues queda cancelado. De lo que también se ha informado por parte de la parroquia y de la propia hermandad es de la presencia de la patrona de Coín en el altar mayor durante la celebración de la Eucaristía mientras dure el periodo de alarma. Unas misas que seguirá emitiendo Canal Coín Televisión a diario. Desde la hermandad también se ha incidido en la posibilidad de buscar fechas, cuando se recupere la normalidad, para realizar algún acto de acción de gracias a la patrona de Coín. Estamos, desde que estamos celebrando la misa por internet, estamos haciendo todo lo posible por acercar a la Virgen a la gente y a través de la televisión. Aquí agradezco por su aportación, que es importantísima. Pero bueno, en principio queda cancelada la romería el 1 de mayo, todos los actos, y bueno, pues ya iremos comunicando si hay alguna novedad, pero en principio se queda ahí.